Vidal, estoy en otro punto de la plaza, aquí en las ferias de Plasencia. Vamos a ver qué tal está pasando la gente. Vamos a ver qué tal. Hola, muy buenas. ¿Qué tal está pasando en este día de cañas? Muy bien, estupendamente, genial. ¿Cómo está el ambiente? Tengo que decir que yo vengo desde Alicante todos los años a la Feria de Plasencia porque me lo paso genial. ¿Y con quién has venido? Yo con mi familia, todos. ¿Quién es tú? Mi hija, mi sobrina, mi sobrino, mi otro pequeñajo que está por ahí, todo muy bien, genial. ¿Y qué es lo mejor de las ferias de Plasencia? Lo mejor, la gente. La gente de Plasencia es lo mejor. Y las cañitas también. Las cañitas, pero la gente, sobre todo la gente, la familia, los amigos. Una invitación para la gente que todavía en casa está y no se ha animado a venir acá a la plaza. Yo lo que voy a decir a todos los placentinos es que los que cogéis estos días para iros a la playa, no sabéis lo que hacéis. No sabéis lo que hacéis, porque yo vengo de la playa aquí. Vale, muchísimas gracias, Hasta luego. Bueno, continuamos aquí con el ambiente de la plaza. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, una pregunta. Sí, cómo no. Pues la verdad es que estamos empezando y la verdad es que muy bien. Estamos empezando ahora en buena armonía con los compañeros y estamos empezando de caña y bueno, a pasar la feria lo mejor posible. Bueno, y lo veo ahí como un poco con su uniformado, con la hombre, gafas. Con las gafas ahí que la acabamos de comprar ahora y en plan de feria. ¿Cómo ha venido usted? Pues con mi mujer y con unos amigos. Vale, ¿cuál es el plan de esta tarde para la feria? Pues lo que son las cañas, tomarnos los aperitivos que traemos, los pinchitos y tal, en plan armonía. Y luego algunos irán a los toros y otros seguiremos aquí de marcha. Luego iremos a casa, descansaremos un poquito y luego al feriar por la noche. Eso está muy bien. A ver, una invitación a la gente que todavía... ¡La Feria de Plasencia! Una invitación para la gente que todavía no ha salido, que está poco... Exactamente, perezoso. Salir, hombre, que se está creando muy buen ambiente y os lo vais a pasar fenomenal. Aparte que no hace tampoco demasiado calor. Y se está muy bien, hay una temperatura extraordinaria. ¿De dónde son ustedes? Invitamos a toda la gente, de la comarca que vengan aquí a la Feria de Plasencia, que de verdad esto es lo que no más va, vamos. Las cañas de Plasencia es la caña, ya está. Que vengan todos los comarcanos de todos los alrededores para pasárselo bien, por lo menos un día, que menos. Hasta luego. A ustedes. Hola, buenas tardes, chicas. Hola. ¿Cómo está pasando la feria esta vez? Muy bien, hemos llegado hace un ratito, pero bien. De Cáceres. Bueno, ¿y cuántas personas vienen de Cáceres? ¿Cuántas de ustedes son de Cáceres? Las cinco, venimos a las cinco. ¿Qué es lo mejor de la feria de Plasencia? La música. ¿Y las cañas? También. ¿Y los chicos? Bueno, no nos ha dado tiempo a ver mucho. Están solitas todavía, ¿no? Sí. Bueno, que lo sigan pasando muy bien, chicas. Gracias. A ver,
estoy aquí con unos amigos ahora. Muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, aquí muy estamos. Buenas. ¿De dónde viene el grupito este? Mira, aquí estamos uno de cada sitio, cada cual de su casa. Yo de Montehermoso. Plasencia. Aquí Plasencia. Villa del Campo. Villanova de la Sierra. Bueno, tenemos aquí variedad. Se nos esconde uno del Guijo por allí. A ver, mira para allá, mira para allá. ¡Pozuelo! ¡Pozuelo! ¡Y ese es Luis Maez! ¡Este es Luis Maez! ¡Ese es Pozuelo! ¡Y el del Guío! ¡Y el del Guío! Seguimos. ¿Qué tal va la fiesta por aquí? Pues mira, acabamos de empezar, acabamos de ser ahora mismo y esperemos que sea la noche larga y el día largo también. Bueno, pinta muy bien. Los que sois de Plasencia ya lo conocéis, los que vivís aquí, pero y los que venís de fuera y habéis venido más veces, ¿conocéis ya las ferias de Plasencia? Sí, las conocemos, pero lo que pasa es que no tenía que haber tantos guardias en tantas rotondas. Que hay un exceso total. Luego para ir para los pueblos está difícil la cosa, ¿no? Muy difícil. Mira, buscarnos el Macay. Bueno, pues se queda uno aquí por la noche y ya está, sin problema, y ya al día siguiente... Tenemos casa, no tenemos problemas con los chicos estos. Ah, no bien. Nos vamos de aquí ya. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para estos días? ¿Este plan? Pues muy bien. Tirarnos de calle hasta que el cuerpo aguante. Muy bien. ¿Vais también al ferial, a las carpas y todo no, eso? No, no creo. No sé. Según aquí, ¿no? Vamos el viendo... El día del niño. Según vaya surgiendo el día. No muy sabemos bien. Lo que vamos a hacer. Muy bien. Bueno, pues que lo paséis muy bien, ¿vale? Un saludo. Y vosotros también. Un saludo. Un mensaje antes de nada para la gente de fuera que no conoce la feria que o que no viene. Que vengan a la feria de Plasencia, que se animen, esto que es, esto es una pasada. Esto es, ole, ¡con la caña de España! Ole, ole. Y el grupo que estamos ya, vamos. Pues con esto nos quedamos. Nosotros vamos a seguir por aquí dando una vuelta. Con David y con unos colegas que nos van a ofrecer algo para esta fiesta. A ver, ¿qué es lo que tenéis? Nada, simplemente invitaros a que vengáis al Salamandra Lounge Clan durante todas las noches, porque tenemos una variedad de música electrónica con los mejores DJs de Extremadura. Esta noche vienen con nosotros Sergio García, Mary Kay y Juanma Alcántara. Mañana viene Iván Oliva, Lorena Moreno y DJ Decode de aquí de Plasencia. Y el sábado el especial cierre con mi amigo DJ Ruma, Rubén Gil, Álvaro Llorente y se me olvida alguien que no sé quién. Y Smokey, Valde Astilla. Bueno, todos los días, vamos a estar todos los días por las calles con relaciones públicas, regalando abanicos para las chicas, regalos para los chicos. Es decir, todas las ferias tenéis que pasarlas en Salamandra Lounge Club. Ah, va a haber ambiente allí, ¿no? Nosotros sois los encargados de un poco del bar, ¿no? Exactamente. Un mensaje para la gente, para que se acerque a las fiestas de Plasencia y en concreto al Salamandra. Pues nada, si queréis escuchar buena música y tener buen ambiente, allí nos tenéis todas las noches y durante el día vamos a montar fiestas en la calle con las relaciones públicas y todo, así que esperemos haceroslo súper ameno y súper divertido todas las ferias.
DJ Ruman nos han dicho que lo tenemos por aquí, además un conocido nuestro. Sí, sí. Muy bien, ¿qué es lo que vas a hacer cuando te toque a ti aquí en el Salamandra? Bueno, pues para el sábado tengo preparado una sesioncita para abrir la noche con música electrónica de lo más tranquilita, movidita, relajada. Luego dejaré que actúen mis colegas toda la noche y para cerrar y acabar las ferias el sábado pondremos la música más cañera, electrónica, para romper la pista hasta el final y pasarlo en grande. Muy bien. Bueno, y aparte de esa noche, que es cuando tienes tu actuación, digamos, ¿qué es lo que hacéis en las fiestas por aquí, los colegas? Hombre, pues aquí lo que se hace, ya sabes, salir, ver gente, tomar cañas, disfrutar del ambiente, del rollo de Plasencia que tiene lo suyo, de nuestro calorcito y de todo lo nuestro, que sabes tú que es lo más grande que tenemos. Así que hay que disfrutarlo, por supuesto. Seguimos todo el rato invitándoles aquí a las fiestas de Plasencia. Y nos hemos encontrado a unas bailadoras, pero con toda la calidad, ¿eh? Vamos a ver quiénes son. Hola, nosotros somos un coro rociero, tono y compás, y entonces hemos venido a animar un poquito la feria de Plasencia. ¿De dónde
Plaza. Somos aquí de Plasencia. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿desde hace cuándo vienen haciendo estos bailes aquí en la feria? Pues es el primer año que salimos cara a la feria, es el primer año, pero vamos, visto lo visto, no será el último. Qué bien. A ver, ¿y cómo se organizan ustedes para el vestuario, para toda esta indumentaria que tienen? Pues cada una se apaña como puede, cada una se hace sus trapillos y sus cosas. ¿Qué es lo más bonito de las ferias de Plasencia para ustedes? Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Desde por la mañana las cañas hasta los toros y la casita de por la noche. Yo creo que cada uno un poco hay que buscar ahí lo que le gusta a cada uno. Vale, ¿y cómo es el programa de la semana? ¿Van a estar mañana también? ¿Cómo es? Es que hoy hemos ido a hacer pues una obra benéfica, hemos estado en el hogar de San Juan, de ahí con los ancianos, en el hogar de San Francisco hemos ido pues, a estar un ratito con ellos. Y bueno, ya que estábamos puestos, vestidos, arreglados, pues hemos dicho, pues vámonos a la plaza de feria y ya está. Así que ¿cómo va a terminar esta tarde-noche? Estupendamente. De maravilla. La cosa pinta bien. Vale, pues hagamos una invitación cortita para la gente que todavía está en casa y que no se ha animado a venir aquí a la plaza y a la feria. Pues que salga, que las ferias son 2 días, hay que disfrutarla. Y que se nos da mejor cantar que bailar, también lo digo. Bueno, pues nos quedamos aquí bailando sevillanas y de todo. Bueno, estoy con Carlos, policía local. Nos va a comentar cómo ha estado este inicio de feria y algunas recomendaciones para que todos disfrutemos la feria en paz. Hola, buenas tardes. La recomendación que tendríamos que dar a los ciudadanos es la que siempre ellos llevan encima, que es el respetar a los demás, el ser respetados por ellos mismos y utilizar los medios de transporte y, lógicamente, no jugarse el carnet y poner en peligro al resto de personas, lo que podemos decir. Pero hasta ahora la gente, digamos, que tiene un buen comportamiento en la feria, ¿cierto? Sí, es cierto, la gente sabe respetar a los demás y se divierte y es lo que le puedo decir. Vale, pues a divertirnos sanamente, a continuar porque este es el primer día de feria, así que sigamos divirtiéndonos.